Gente de Órbita Rock, estamos en las finales de Rock Campeonato Claro. Estoy con la gente de Nepentes, una banda querida, una banda de la casa que nosotros lo llamamos. Bueno, muchachos, estuvieron en esa participación y haciendo parte de la promoción de ese Rock Campeonato. ¿Qué conclusiones sacan de la escena rockera colombiana de lo que ustedes pudieron escuchar o lo que han visto en este Rock Campeonato? Bueno, felices de que una multinacional se meta la mano al bolsillo y que diga el rock es importante, la música es importante, compartir con más de 500 bandas, no sé cuántas fueron en total. 2315. Ah, 2315. Contentos de estar aquí con Reno, que viene de México, con las bandas locales, que son lo más importante. Pues es bacano que esté Café Tacuba, lo celebramos, nuestros hermanos de Crápula, pero las bandas locales, lo más importante es estar con ellos. Nosotros venimos de 12 años de un proceso alrededor de la música local en Medellín y bueno, es un gusto estar acá. La conclusión más importante es la empresa privada tiene que vincularse a la escena del rock nacional y permitir el fomento de este tipo de espacios. Bueno, ¿alguna anécdota que hayas tenido durante todo este proceso de Rock Campeonato, que siempre ves algunas cosas que son charras, como dicen los paisas? Entonces, ¿qué nos puedes contar que hayas vivido, que sea una experiencia muy bonita que les haya marcado a toda la gente de Nepentes? No creo que hasta ahora nos haya pasado así algo jocoso, algo charro. No, nos hemos divertido nosotros entre el grupo, muchos chistes internos, pues no es nada con usted, no, mentira. No, muchos chistes ahí entre nosotros, nada así raro por el estilo, pero sí la hemos pasado muy chévere. Bueno, han vuelto a Bogotá, estuvieron en las semifinales en el Palacio de los Deportes y la acogida del público después de un buen tiempo de no verlos acá en la ciudad, ¿cómo fue sentir esa energía ahí en el Palacio de los Deportes? Y ahorita que los anunciaban aquí en el Simón Bolívar, creo que la gente los anda esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, Colombia tiene rabia, Medellín, Bogotá tiene rabia y nosotros proponemos eso alrededor de la música. La rabia como una manera de contar este país, contar lo que nosotros vivimos en nuestros barrios. Seguramente hay mucha gente que se vino y que solamente tenía para pagar un pasaje de ida y regreso. Y eso es Nepentes, una banda de barrio que propone el esfuerzo, la autogestión. Felices de disfrutar con la gente que estaba acá, con la gente de Órbita, que son hermanos de la casa, que cuentan la verdad del rock local, del rock de la escena, no del rock de las grandes plataformas industriales que cuentan lo que otras personas quieren decir, sino lo que pasa la verdad. Nosotros somos una banda de barrio, como muchas que nos están viendo con Órbita Rock. Bueno, hagamos un balance de ese 2012, ¿qué conclusiones pueden sacar qué puertas les deja abiertas para el próximo año? No, venga, es que yo tengo memoria marihuanero, y pues, aunque no fumo, pues, pero se me olvida todo. Hoy, este año, ¿qué hicimos? Hicimos muchas cosas, estuvimos tocando Vive el Planeta, estuvimos en Vive el Planeta aquí en Bogotá, estuvimos tocando, ¿dónde más? No, pues se me olvida. La Juventud de la Fría de las Flores. No. Hemos estado acá, Rock Campeonato, algunos conciertos, también, pero no, más dedicados también en hacer preproducción, en buscar la salida de nuevos videoclips y contentos, ya listos para el escenario. Ay, ¿cómo es que me llamo yo? Esta es la gente de Nepentes para Órbita Rock en el Rock Campeonato Claro en la final.